El fútbol es el deporte que mueve más pasiones en todo el mundo. Miles de hombres pasan horas y horas jugando detrás de un balón, o si no es así, frente a una pantalla mirando jugar al equipo de sus amores. Pero ya hace algunos años que el denominado deporte rey dejó de ser solo para hombres y ahora las mujeres han tomado un rol muy importante. Hoy nos encontramos en el Polideportivo de Bruces y lo que estamos observando atrás es un grupo de chicas que practican fútbol. Así es, un grupo de chicas que juegan fútbol, quienes nos demostrarán sus habilidades y acerca de cómo se desenvuelven en el campo. Acompáñenos a ver esta entretenida nota. Este juego de pases, de calentamiento, de peloteo trabajado, nos lleva a imaginar que en algún momento estas chicas sacarán la cara por Nuevo Chimbote. No hay mucha promoción en la ciudad, estamos seguros que usted lo conocía muy escuetamente. Sin embargo, tienen técnica, aquella que usted distingue en este reportaje. Nos encontramos con una de las integrantes del equipo. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Aleska Longobardi. ¿Qué edad tienes? Tengo 19 años. ¿Qué te animó a formar parte de este club? Bueno, a mí me gusta jugar fútbol desde los 7 años. He jugado con los chicos sub-8, pero después dejé de jugar. Y bueno, me animó la disciplina que tiene el profesor a la hora de trabajar, el esfuerzo que todas las chicas le ponemos. Y bueno, simplemente es un deporte que te nace desde el corazón querer practicarlo y jugarlo. ¿Qué les dirías a las chicas para que jueguen fútbol? Bueno, sobre todo no para que jueguen, ¿no? Sino para que se unan al equipo, que es gratuito, que todas las chicas le ponemos mucho esfuerzo y que si tienen todas las ganas y les nace del corazón jugar este deporte, que todas son bienvenidas. Generar más actividad solo dependerá de cuánto esfuerzo se le ponga. Las chicas lo hacen. Cada noche que entrenan, llegan animadas y felices. Conoceremos a otra integrante del equipo. ¿Cuál es tu nombre? Ru Castillo. ¿Cuál es tu edad? 17 años. ¿Qué te animó a ser parte de este club? Bueno, como la oportunidad recién se está dando para poder jugar fútbol femenino, porque antes no se ha visto que se ha dado esta oportunidad a todas las jovencitas de formar esto, porque muchos lo dicen de que el fútbol simplemente es para los varones. Y me animó a formar parte de este equipo porque quisiera demostrar que las mujeres sí podemos, que también podemos darle la pelotita y con mucha fuerza y perseverancia podemos lograr nuestros objetivos, como venir y jugar acá en la cancha y demostrar toda la capacidad que tenemos, ¿no? Gracias al profesor que cada día nos enseña muchas cosas a pesar de nuestro entrenador, que es. Tenemos casi todas las categorías, de categorías inferiores hasta la categoría ya de lo que es tercera, segunda y primera división juveniles formados en la institución y ahora con un nuevo reto que es el fútbol femenino. ¿Cómo se inició la idea de formar un club de mujeres en los íntimos? Bueno, esto nace por, ya lo teníamos pendiente hace unos añitos atrás. ¿Qué sucede? Que lamentablemente en provincia el trabajo de lo que es fútbol femenino nunca se le dio la importancia debida y ahí observaba que había mucho talento. Lamentablemente no había un trabajo formativo, un trabajo sostenido de preparación. Es por eso que nos animamos a hacer este proyecto. Tiene muchos deseos, muchas ganas de aprender, disciplina, que es lo que se les tiene a diario con este grupo, que son muy jóvenes. Y bien. Vamos bien, vamos a ir por buen camino. Actitud de parte de ellas, que en verdad es contagiante, y han visto las energías que tienen para entrenar y es admirable. Y ellas pues estudian, entrenamos en este horario porque ellas están en la universidad, algunas en el colegio todavía, pero bien.
vienen haciendo las cosas con muchas ganas, los chicos. Pasión de los íntimos es la pasión de un deportista. Seguro que ya lo comprendiste.